ser payaso no son los objetos que tú des. Nuestra forma de payaso es muy, pero muy diferente, porque nosotros no los burlamos de la gente, sino los burlamos de nosotros mismos. Mis padres son muy amables entre sí. Me gusta mucho estar con ellos. Me siento muy feliz. Mi papá y mi mamá fueron los creadores de estas ideas, de todas las ideas que nosotros tenemos contra el machismo, el racismo y mucho más. Mi papá trabaja más en el arte del teatro. Él tiene 50 años, casi toda su vida, trabajando en el teatro. Ya, fue mucho, lastima la cabeza. Mis inicios fueron a los 2 años. Y yo me metí al escenario a interrumpir las escenas de mis hermanos. Hasta que en un momento mi papá dijo que dejaran que yo me metiera a sus escenas. Desde que soy bebé, mi familia me ha estado apoyando con mis sueños y preferí ser payaso que otra cosa. Además, no solo seré payaso, seré artista. Es que este arte me gusta mucho porque me hace pensar, me hace razonar y además me gusta ver la sonrisa de la gente. Es lo que me gusta, de cómo se ríen de mí. No me gusta yo reírme de ellos. Ellos, lo que me gusta es que ellos se rían de mí. Nosotros tratamos a las personas con respeto, tal vez las molestamos, pero no las molestamos diciéndoles sus diferencias a los demás. Cuando voy al escenario yo me siento el mismo, solo que somos la misma persona, solo que los ponemos maquillaje y una nariz roja, eso en que los cambia en nada. ¿Sientes que no? Bueno, siento un poco que está un poco... Nuestra clase de payasos tenemos que estudiar durante años para lograr ser un gran artista. Güey, nunca me había salido este salto. También me gusta ensayar porque a veces imagino que hay frente a mí 1 millón de personas. Y yo estoy en un escenario actuando, haciendo mis acrobacias. Todo nuestro sketch tiene que estar en nuestra cabeza. Si no funciona en la cabeza, no puedes ni recordar tu sketch. Y cuando vayas a actuar de payaso y no te acuerdes de un poco de lo que vas a hacer en el escenario, se echa a perder todo el espectáculo. Nosotros durante los tres años tuvimos muchas aventuras. Viajamos hasta Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Panamá. En Panamá hacía mucho calor, no les recomiendo, bueno sí, les recomiendo ir allá porque hay mucho helado. Aunque hemos entrado en las grandes ligas, no quiera decir que no trabajemos en las calles. Lo más importante en mi vida es ver a la gente feliz, a la gente riendo. Sin esto sería como un niño cualquiera. Y también no sería tan feliz. No serían felices.